¿Qué tal? Te saluda el profesor Marlon Hernández. Este día vamos a estar en la unidad 10, probabilidad, en la lección 1, probabilidad, en la sección 4, cálculo de la probabilidad. La clase correspondiente a la lección es la clase 6. El objetivo de la clase es calcular la probabilidad de un evento. Los materiales que vamos a utilizar son cuaderno, lápiz, borrador. Esto lo podemos encontrar en la página 145 de la guía del docente. Y en la página 119 del libro de trabajo para el estudiante. Cálculo de la probabilidad. Ejercicio D. Dice, se lanzan dos dados, uno pequeño y otro grande. Encuentre la probabilidad que la suma de esos puntos sean múltiplos de 4. Bien, para continuar con este ejemplo, tenemos que saber cuáles son los múltiplos de 4. Que son 4, 8, 12, 16, 20. 24, 28, 32 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ya sabiendo cuáles son los múltiplos de 4, ahora vamos a trabajar a través de la tablita. Y aquí tenemos el dado pequeño y aquí tenemos el dado grande. Al lanzar el dado pequeño, puede ser que caiga 1, el dado grande 1, 1, 2, 1, el dado pequeño, 3, el dado grande y así sucesivamente. Esta tabla la hemos explicado en ejercicios anteriores. Aquí lo que nos interesa es saber que la suma de sus puntos del dado pequeño más el dado grande sea múltiplo de 4. Observemos, 1 más 1 no es múltiplo de 4 porque nos da 2. 1 más 2 es 3, no es múltiplo de 4. 1 más 3 es 4, este sí es múltiplo de 4. 1 más 4, 5, no es múltiplo. 1 más 5, 6, no es múltiplo. 1 más 6, 7, no es múltiplo. 2 más 1, 3, no es múltiplo. 2 más 2, 4, este sí es múltiplo. 2 más 3, 5, no es múltiplo. 2 más 4, 6, no es múltiplo. 2 más 5, 7, no es múltiplo. 2 más 6, 8, este sí es múltiplo. Bueno, y así sucesivamente. Si observamos, aquí tenemos marcados entonces los múltiplos de 4, por lo tanto tenemos 3. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 múltiplos de 4, aquí tenemos 1, porque 6 más 6 es 12, y 12 es múltiplo de 4, por lo tanto tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 eventos elementales. ¿De cuántos? De 36. Los 36 eventos que están ahí son eventos elementales. Todos van a entrar porque todos no son múltiplos de 4, pero sí son eventos de lanzar los dos dados, el pequeño y el grande. Por lo tanto, vamos a tener 9 de cuánto. De 36. Si hacemos uso del producto, podemos hacer multiplicar 6 por 6 y nos va a dar 36. Dice, hay 6 por 6 porque 6 dados tienen, 6 caras tienen dado pequeño y 6 caras tienen dado grande. Por lo tanto, 6 por 6 va a ser 36 eventos elementales, como lo muestra la tabla de la derecha. A y B significa que los puntos del dado pequeño y dado grande son A y B respectivamente. Como estos son igualmente posibles, entonces hay 9 casos donde la suma es múltiplo de 4. La probabilidad buscada entonces es 9 de 36. Simplificado esto es un cuarto. Bien, con esta tablita vamos a trabajar en estos ejercicios. Dice, encuentre las siguientes probabilidades. La primera, la suma es 6. La segunda, la suma es par. La tercera, la diferencia es impar. Y la cuarta, los puntos coinciden. Vamos a trabajar entonces con la primera. La suma es 6, entonces vamos a ver. 1 más 1 es 2, no es 6. 1 más 2, 3. 1 más 3, 4. 1 más 4, 5. 1 más 5, 6. Aquí tenemos el primero. Bien, y por lógica nos dice que toda esta línea van a ser suma de 6. Miren, 1 más 5, 2 más 4, 6. 3 más 3, 6. 4 más 2, 6. 5 más 1, 6. Por lo tanto tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Si seguimos buscando, vamos a encontrar que ya no hay más. No hay más que la suma de sus puntos sean 6. Por lo tanto, solo tenemos 5 de 36. Por lo tanto, la suma de sus puntos es 5 de 36. El siguiente dice que la suma es par. Bien, recordemos que los pares son 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente. Entonces, 1 más 1, 2. Encontramos el primero. 1 más 2, 3, no es par. 1 más 3, 4. Este es par. Ajá, pero entonces, si tenemos el 1 aquí y este 1 más 3 es 4, entonces toda esta van a ser par.
2 más 2, 4. 3 más 1, 4. Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí ya tenemos 4. 1 más 4, 5. No es par. 1 más 5, 6. Este sí es par. Por lo tanto, todas estas filas tienen que coincidir. 2 más 4, 6. 3 más 3, 6. Por lo tanto, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 más 4, 9. Ya tenemos 9. Seguimos. 1 más 6, 7. No es par. 2 más 6, 8. Aquí sí es par. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 y más 9. ¿Cuántos tenemos? 9, 10, 15. Seguimos buscando par. 6 más 4, 10. Ah, aquí está otro. 6 más 4, 10. 5 más 5, 10. 6 más 4, 10. Aquí tenemos otro. Entonces sería 1, 2, 3. Y aquí tenemos otro. 6 más 6, 12. Por lo tanto, tenemos 18 de 36. 18 de 36. Eventos, ¿verdad? Elementales. 18 de 36. Mitad de 18, 9. 10, mitad de 36, 18. Tercia de 9, 3. Tercia de 18, 6. Tercia de 3, 1. Tercia de 6, 2. Por lo tanto, la suma par de sus puntos es un medio. O sea, encontramos 18 de 36. Encontremos la otra. La diferencia es impar. Seguimos en la tablita. La diferencia puede ser el dado pequeño menos el dado. Diferencia, recuerden que estamos hablando de una resta. Por lo tanto, la diferencia sería 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, no es impar. 1 menos 2, perdón, 2 menos 1. ¿Por qué 2 menos 1? Porque dice la diferencia es impar. O sea, puede ser el dado pequeño menos el grande o el dado grande menos el pequeño. Por lo tanto, aquí sería el dado grande, 2 menos 1, 1. Este sería un impar. 2 menos 1, 3 menos 1, 2. No sería par. 4 menos 1, 3. Ya encontramos otro. Bueno, toda esta fila van a ser impares. Esta va a ser impares. Seguimos buscando. 1, 5 menos 1, 4. 6 menos 1, 5. Toda esta va a ser impar porque 5 menos 2, 3. 4 menos 3, 1. 4 menos 3, 1, 5. Toda esta fila va a ser impar. Bueno, si contamos todo esto, vamos a encontrar también 18 de 36. Y simplificamos, nos da un medio. Por lo tanto, la diferencia de sus puntos es un medio. La otra, los puntos coinciden. ¿Qué significa? Que el mismo punto que sale en el dado pequeño salga en el dado grande. Cuando dice que los puntos coinciden, entonces en esta coincide 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Los puntos coinciden. Tanto el dado pequeño como el dado grande tienen que caer el mismo punto. Entonces cayó en el dado pequeño 1, en el dado grande 1, en el dado pequeño 2, en el dado grande 2 y así sucesivamente. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, tenemos 6 de 36. Simplificado es un sexto. Por lo tanto, los puntos que coinciden es un sexto. Es un sexto, ¿verdad? Así que nos vemos, ¿verdad? Hasta el día de mañana en una próxima clase.